gràcies. Dues ponències molt interessants. Passarem al torn de dubtes, preguntes, inquietuds. Bueno, mentre us dono temps, 5 minuts, per plantejar els dos punts de la taula, a mi m'agradaria aprofitar per preguntar-li al doctor Andrés, tinc tendència a anar-me enrere, la qüestió de la violència, el factor de risc violència, quina correlació hi ha en la reincidència en el mateix tipus de conductes abusives sexuals? En general, la naturalesa del fet delictiu per se és molt poc predictora del que passarà. És a dir, moltes vegades pensem que la forma com ha actuat, amb molta violència, amb molt sadisme, pot ser un element molt destacat, no?, del que pot fer en el futur. En general, els estudis el que indiquen és que hi ha tants factors que afecten a cada fet que probablement les característiques on es van donar aquest delicte en aquell moment tenia més que veure potser amb l'edat, amb l'oportunitat, amb el context, amb la influència, i no ser algo que es mantingui al llarg del temps. Això en general, perquè com ha dit també molt bé el primer ponent, és el risc de reincidència general dels agressors sexuals adolescents és baix, en general, però en alguns casos, i aquest és el gran repte, és molt elevat i crònic, però no depèn del tipus de conducta que ha fet. És a dir, la conducta no ens indica altres factors de risc, que és important, naturalment. Molt bé. Hola, perdonen, voy a hacer la intervención en castellano porque tengo interés en que el primer ponente con quien he tenido el placer de estar dos días haciendo un taller pueda compartir esta reflexión. Mi reflexión tiene que ver con lo que podemos denominar conductas de error, exploratorias, posibilidades de reiteración. Y estos días reflexionando sobre las conductas sexualmente abusivas, los jóvenes, reflexionando sobre la importancia de detectar a esas personas, a esos pocos que sí tienen posibilidades de volver a repetir esa conducta, agravando además cada vez las consecuencias en la víctima, porque si una conducta no correcta no se señala, tiene muchas posibilidades de ser reforzada, de que se refuerce. Yo estaba pensando en el concepto de ensayo, de experimentación, y querría un poco compartir, y en este caso pues el señor Pollo me podía hacer también alguna reflexión al respecto, ¿no? Tendemos a trivializar la experimentación. Bueno, no pasa nada, experimentan. Pero yo pienso, detrás de una conducta sexualmente abusiva, ¿qué estamos experimentando? ¿Se está experimentando sexo? ¿Se está experimentando el poder, la dominación, el someter a esa persona? ¿Qué pasa si lo que se está explorando eso, y eso no se señala y no se indica y no se trabaja, no se significa y se dimensiona, evidentemente, en su dimensión adecuada en cada caso y en cada persona? Que cuidado con lo de experimento, ¿no? Experimento para mí no es inocuo, hay experimentos muy peligrosos, como decimos aquí a veces, los experimentos con gaseosa. Es simplemente esto, gracias. No sé si la pregunta es a ambos o a él solo o a mí. En cierto modo yo me siento implicado y además estoy en la mesa, con lo cual le voy a decir mi opinión. Yo creo que cuando ha hablado el ponente anterior ha hecho una lista donde ha dicho cuándo es exploratorio y cuándo no lo es. Yo voy a añadir otro elemento, y es el elemento de la violencia, en tanto en cuanto generalmente para saber si un acto es violento o no, no solo valen las consecuencias o la forma física de hacerlo, sino sobre todo cuáles las consecuencias y la intención. La intención es lo más importante, pero la intención hay que inferirla, porque no se puede ver. Por ejemplo, si el acto sexual no consentido, abusivo, se da por venganza, está claro que tenemos un componente donde está más cerca del delito y de la preocupación, de la reiteración y, digamos, de lo amoral del hecho, y por tanto hay que contemplar esas características. Si es una conducta exploratoria, por ejemplo el caso que él ha puesto con una niña de 3 años,
claro, uno puede decir hasta qué punto hay realmente hay voluntad de someter. Claro, al final, como ha dicho también muy bien, en el último momento, si la víctima se resiste, ahí hay componentes de violencia. Es decir, llegar a descomponerlo tanto es difícil, pero en cualquier caso, cuando vemos casos extremos, sí que es relevante. Pero para mí la preocupación fundamental tiene que ver con cuando hablamos de este tipo de comportamientos, si nos equivocamos en la inferencia, la intervención puede ser peor que lo que ha sucedido desde un punto de vista del desarrollo del agresor. Es decir, lo que os decía de Bolivia, llevar a un chico que igual hace una conducta exploratoria y comete pues, una agresión sexual a una cárcel con adultos. Está claro que lo que va a hacer va a ser empeorar las cosas, seguro. Donde está la dificultad es en el caso individual. En este caso, en nuestra legislación tenemos otros recursos, ¿no?, para hacerlo, pero es difícil llegar a esa conclusión, pero es la tarea. Entonces hay que buscar elementos que permitan discriminar cuando es realmente exploratorio, que no es más trascendente. A veces el hecho en sí no da las claves. Necesitas otra información del desarrollo, de factores de riesgo anteriores, de biografía, que no siempre son explícitos ni conocidos. Sí, jo, un apunt del que deies. A vegades tinc això que sentim-vos parlar que posem com al final és un llindar de tolerància social de què entenem que és abusiu, el que és acceptable socialment. Però fins a quin punt és acceptable socialment que totes les dones del món hagin de tenir por al sortir de la nit o surtin amb, o hi hagi aquesta percepció de por? És a dir, és un element greu? No ho és? També una mica reflexionar, la violència està absolutament present en les relacions sexuals dels nostres adolescents i de les nostres vides, perquè estem socialitzats amb una idea en la qual, el que deia abans, és a dir, és violència el fet de que una noia hagi de cedir en l'utilització del mètode que vol utilitzar, per exemple, a l'hora de consentir relacions sexuals, és molt subtil, probablement està consentint amb una idea d'amor romàntic, que és un altre concepte de pornografia emocional, que no és la pornografia que abans parlàvem, però que es complementa perfectament per aclarir tot això. Clar, el concepte és un concepte de tolerància social. Fa uns anys era moltes coses estaven absolutament normalitzades i ara doncs, un assetjament en un context de discoteca i de més per totes les campanyes i tot l'activisme que es va fent cada cop es va posant més a la palestra. Però el substrat, la base és tremendament violenta de les relacions entre perquè el substrat és un substrat de masclisme que ens afecta a totes i a tots. Per tant, és una qüestió de tolerància, on posem el llindar. No? Jo em costa molt a vegades quan parlem de què és greu o què no és greu, perquè em sembla només una qüestió a vegades més legal que no pas altres consideracions. Molt bé, moltes gràcies. No sé si quieren hacer alguna aportació, perquè la pregunta també l'ha interpel·lado i seria l'última qüestió que abordaríem i canviaríem de ponentes en la mesa. Gràcies. No he entendido todo, por supuesto. Qué sorpresa. Pero creo que la cuestión de experimentación es muy importante porque frecuentemente es la explicación para todo. Y eso claramente es un error. Pero me interesa mucho en el desarrollo de relaciones con los adolescentes que han abusado. Y es muy difícil, por ejemplo, inicialmente saltar las defensas, porque las defensas de los adolescentes son normalmente en alerta. Pero uno de los métodos, por ejemplo, en esta área, cuando hablamos del delito y de los abusos, es, ok, no importa nada de la víctima si es experimentación o no, porque las consecuencias son las mismas. Si es un caso para la primera vez, posiblemente hay un gran elemento de experimentación, pero es si hay 20 veces, no es posible decir sí, experimentación. En mi conversación con los adolescentes, uno de los métodos que lo uso es explorar, por ejemplo, un reframing, recuadrado de la conducta. No una excusa, no una justificación, no nada de eso. Pero
La gran mayoría de la gente, casi todo el mundo, quieren tener experiencias sexuales buenas. ¿Sí? ¿Yeah? Ok. Yo sí. Los adolescentes más que nadie. Y no hay nada, no hay problema tener este objetivo. El problema es el método. Si el método es abusivo, dañoso, tenemos un problema, Houston. Ok. Y para empezar una conversación con los adolescentes, a veces es útil, en mi experiencia, empezar con este tipo de aproximación. Tenemos que validar los deseos, validar los wishes, pero el problema es el método, porque si el método es dañoso, es abusivo, sí o sí, es clarísimo. Por eso, para nosotros, profesionales, los padres, tutores, todo, es necesario tener claridad sobre las definiciones, de distinguir entre diferentes elementos y también tener un vocabulario, hablar, confianza, no tener miedo, porque una de mis influencias más importantes, una mujer se llama Jane Gilgun, de Universidad de Minnesota, y ella tiene cosas muy interesantes en respecto a la exploración de temas de sexualidad y comunicación con adolescentes, incluido esta área de abuso. Pero si no tenemos estos recursos, es muy difícil, es mucho mejor evitarlo, y por eso, para los profesionales, para los padres, para todo, es necesario pensar y tener una toolbox, una ¿cómo se dice? Caja de herramientas, porque no estamos, tenemos muchos obstáculos. No sé si es totalmente, Esther, es en el área de tu pregunta, pero es algo. Okay. Molt bé, moltes gràcies. Procedirem a la següent taula. Moltes gràcies.